Overlord, 110. Request picture. Overlord, picture, single group, at bullseye, 056, 4100, at 21,000. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que siguen este canal. Hoy voy a tratar de hacer un tutorial referente a cómo vamos a instalar el escenario de LEPA, Lima Echo Papa Alpha. Aquí ahora mismo estamos en la página donde podemos bajar todos los módulos para hacer lo que es la instalación y convertirla en la última versión, que está en la 10.1.5. Como podéis ver en la página original, vemos que hay muchísimas direcciones para bajar varios complementos. Bien, pues resulta que lo que debemos hacer es, si vamos a instalar por primera vez, nos vamos a olvidar completamente de todos estos ficheros y solamente bajar este de aquí, el último, esta. Si bajamos la 10.1.5, no vamos a tener problema, pero si vamos a bajar todo lo que son estos complementos, nos vamos a hacer un lío y vamos, posiblemente vamos a cometer algún error. Eso le habrá pasado a más de uno. Una aclaración referente sobre la última, la 10.1.2 con la 10.1.5. Realmente esta, con esta última, son 99% iguales, prácticamente no hay diferencia. La única diferencia que existe entre ambas es que hay una versión más económica, quiere decir, una versión de menos peso, para equipos de poca potencia y que tiene poco recurso. Pero realmente, el que tiene instalado la 10.1.2 no va a notar apenas diferencia con la 10.1.5. El resto, aquí prácticamente yo la estaba analizando y realmente no merece la pena. Pero mismo así, vamos a hacer los pasos para ver qué diferencia podría existir. Bueno, yo lo que hice es bajado todos los complementos. Como veis aquí, una es la Mallorca 10.1.2, el módulo este económico, este de aquí, prácticamente trae lo mismo que este, solo que los gráficos son de baja calidad para los equipos que van un poco más lento. Y el resto de aquí prácticamente, pues, en este caso de aquí, pues este de aquí no tiene significancia ninguna, es un pequeño complemento que perfectamente puede pasar. Y aquí también sería tontería, porque realmente todo esto de aquí lo tiene sobre la versión esta de aquí. Y esta de aquí, donde pone OpenLit New ODAP, esta de aquí prácticamente es la 10.1.5, que tiene todos los complementos de las demás. Yo aquí la tengo descomprimida. He estado analizando y prácticamente me he llegado a la conclusión de que no merece la pena, excepto esta de aquí, para aquellos que necesiten. Y bien, entonces voy a hacer lo que es la diferencia. Si abrimos aquí la carpeta, la 10.1.2, vemos que tenemos estos complementos.
Todo esto se puede borrar porque son simplemente explicaciones referente a lo que es la instalación. Vamos a ver aquí, es referente a la instalación de las mallas. Entonces la LEPA prácticamente sería esta malla, es que la que se debería bajar. Entonces todo lo que viene es como ir a esta página, buscar lo que es Baleares, Mallorca y Menorca y bajar la malla. Para los que quieran bajar la malla, por supuesto, ya sabéis que suelen cada fichero suelen estar sobre los 3-4 gigabytes, pero le da una realidad bastante parecida a lo que es realmente la apariencia. Es interesante que la bajéis, si vais a utilizar solamente esta parte de acá, pues mira, es muy interesante. Yo en este caso la tengo toda entera, toda la malla entera, y me está ocupando alrededor sobre los 800 gigabytes. ¿Okay? Solo la malla, solo la malla, sin contar el simulador, sin contar lo que son los escenarios, sin contar lo que son los aviones, sin contar lo que son los plugins. En fin, yo suelo utilizar disco duro de mayor capacidad y no tengo este problema, pero hay quien le viene largo y hacer todo lo que es la instalación. También se puede hacer instalaciones, digamos, de por partes. Se puede hacer una parte de aquí que la va a necesitar y otras partes, en fin, eso ya a gusto de cada uno lo que vaya a instalar. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer sobre la página principal. Aquí prácticamente, pues para no dar problema, vais vosotros, que la que vaya a ser por primera vez o que tiene un problema, borra la que tiene y ve, instala esta aquí, 10.1.5, y no vamos a tener problema. Vamos a ver. Yo la tengo descomprimida, la tengo ya instalado, incluso en escenario. Simplemente le he quitado el nombre aquí. Tenía arroba Mallorca 10.1.5. Y prácticamente esto es lo que trae dentro de este escenario. Acordaros que esta parte aquí, el traffic y el plugin, es para hacer, digamos, los movimientos que existen en escenario, que son autobuses y vehículos que están ya prácticamente con las coordenadas del escenario para que siempre esté en movimiento. Aquí son justamente la parte donde están los ficheros de parte del escenario. Estos son de vehículos de Iberia. Aquí está la información sobre lo que son las coordenadas, sobre el aeropuerto, lo que son las pistas. En fin, prácticamente estos son texturas. Entonces, para que funcione perfectamente, tiene que tener todo esto de aquí. ¿Bien? No vaya a llegar y vaya a coger y vaya. Vamos a ver. Lo que me estaba refiriendo era esta de aquí. No vaya a coger desempaquetar todo esto aquí, lo vaya a mezclar todo y lo vaya a instalar, porque va a dar un problema. Ha habido mucha gente que habrá cogido, lo va y venga, todo esto es necesario, y después sale un churro.
¿Dónde está la 10.1.5? Pues justamente esta de aquí. Una vez que se paqueta, tenemos este nombre, la abrimos por aquí. Vuelve a tener el mismo nombre, la abrimos por aquí. Y aquí nos va a salir el escenario comprimido, una vez descomprimido, que ya está descomprimido. Yo la única diferencia es que le quité aquí la arroba, el música nombre, o le puede poner lepa, barra mayor, Mallorca, en fin, eso ya a gusto de cada uno. Y prácticamente, como veis, otra vez aparece aquí. Entonces, este de aquí, este, si vamos a ver, desde que hemos abierto, nos sale esto, lo hemos desempaquetado, viene este. Pues este último de aquí, este es el que tenéis que coger y colocarlo en custom escenario. Porque si cogéis y este de aquí lo metéis en custom escenario, no va a funcionar. ¿Veis? Que tiene una carpeta, su otra carpeta. Entonces, esta última, si la abrí aquí, ya está todos los complementos. Va a encontrar también esta parte de aquí, lepa, que son justamente las cartas de navegación del aeropuerto. ¿Sí? Para que no las tiene, ya viene incorporada. Ahora decir, bueno, la imagen viene doblada, pues yo lo veo aquí, le voy a cambiar, y ya la tengo. Para hacer esto, simplemente hacéis que la abrí con el navegador en Chrome. En vez de abrirla con un editor de PDF, la abrí con Chrome, el navegador de Google. Y prácticamente ya podéis tener lo que son las cartas, las que son las CIDES. Ya los comenté antes en otros vídeos, que son fundamentales dependiendo. Mira, en este caso es una CIDE. Dependiendo de por qué pista va a salir, por qué pista va a entrar. Aquí vendrá, digamos, las maniobras. Muy interesante, esto sí, muy interesante, pues no sé de qué año serán estas cartas, pero es interesante para hacer, digamos, unas pruebas, un ensayo y saber prácticamente para qué sirven estas cartas. Últimamente, y creo que de un año para acá, ya es difícil conseguir una carta gratis. Ya ha pasado a una empresa y para conseguir lo que son las cartas debemos estar registrado, posiblemente haya un cargo, hay que pasar por cajas, y para conseguir lo que son las cartas actualizadas. Ya prácticamente no sé por qué, antes se entraba, se ponía que de qué parte de aeropuertos y te bajaba te la bajaba sin pasar por caja, pero últimamente ya eso se ha terminado. Pero es curioso que había que ver, yo no he estado leyendo de qué año, pero prácticamente lo que son las pistas son las mismas. Lo que puede cambiar son, digamos, la fase de maniobra de la CIDE la está. Esta de aquí es prácticamente la cobertura que tiene el radar. Toda esta parte de aquí prácticamente ya se sabe prácticamente que ya tiene, digamos, ya se puede hacer, digamos, los alineamientos y todo esto. Bien, ¿qué vamos a hablar? Esto es lo que se refiere de que debería instalarlo, y aquí es la página prácticamente de donde podemos bajar. Ya os repito, olvidar de todo, ir directamente al último enlace, la bajáis, ¿sí? Bajáis justamente el fallo que se ha cometido cuando se ha bajado
es que tiene una carpeta sobre otra carpeta sobre otra carpeta y la que tiene que ser. Tenemos aquí, esto es comprimido. Descomprimidos tenemos aquí. Ahora tenemos esta carpeta, no sé por qué tanta carpeta, la abrimos aquí. Ahora resulta que encontramos aquí Mallorca comprimido, la descomprimimos, encontramos aquí. Volvemos a tener lo que es la carpeta esta. Entonces esta sí, pero ya te digo, una vez que vosotros encontráis aquí todas las carpetas, tenéis que bajar esta de aquí, esta es la que tiene que coger. El resto la podéis borrar. Con esto la cogéis. Nos vamos a lo que es X-Plane. Vamos a Custom Scenario. Abrimos Custom Scenario. Y ponemos aquí. En este caso la tengo por acá. Aquí está. Mallorca 10.15. Le he quitado la ropa. Y lo que se refiere son estos son ficheros de escenarios. Aquí está Mallorca, ¿ve? Y en este caso descomprimido ocupa 13,4 GB. ¿Ve? Entonces tengo aquí ya lo que son las demás: Palma Gomera, Lanzarote, Hierro, Gran Canaria, Mallorca, Ibiza y los demás, ¿ve? Hasta completar lo que es España. ¿Cómo se queda el escenario? El escenario, como veis por acá, es bastante bueno. No hace falta prácticamente, lo único es eso que he dicho, bajar lo que es la malla. La malla lo que te da es esta profundidad, os da justamente lo que es las montañas, los valles, y ya si queréis modificarlo, lo que es la parte esta la he bajado, no la he modificado. Yo ya tengo otra modificada, que lo que hago es le doy el tono de la hierba, esta parte aquí también de hierba, pero esto ya sería ya en un vídeo anterior, por ahí anda el vídeo, que es como se hace para ir modificando lo que son la apariencia de, digamos, del terreno. Este, digamos, es lo que yo he bajado sobre lo que he explicado y lo he instalado, y prácticamente aquí está. Si queréis cambiar lo que son los aviones o quitarlos, ya pues ya en otro vídeo puede ser que te haga cómo quitar o poner otro tipo de avión, pero prácticamente esto es lo que el autor de este escenario lo está ofreciendo. Lo que prácticamente vemos que hay una, ¿cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo, pero en fin, te sale en movimiento. Es un Zeppelin, publicitario, y para que funcione el Zeppelin publicitario, pues prácticamente está justamente este fichero, donde pone el plugin y ground traffic. Si no está puesto, no va a funcionar, porque aquí, como veis, son las instrucciones, son las instrucciones de las coordenadas de cada vehículo donde tiene que moverse dentro del escenario. Este otro, en fin, aquí son cada objeto, tiene desde tal punto hasta punto, desde tal punto hasta punto. Entonces son los que va a ser los movimientos. Que no queréis, que molesta y no queréis, pues simplemente eliminar estos dos, el plugin y este y estos dos se elimina, y ya no tenemos, digamos, los coches, los autobuses paseando, porque en este caso tiene bastante vehículos. Veis por acá,
¿Sí? Cada cosa de bomberos. Estos son animaciones. Estos son de estos de combustibles. Y este, digamos, es el último que viene aquí. Se refiere a Zeppelin. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso era lo que yo quería decir. No tiene complicación, simplemente en la hora de descomprimir tiene mucha carpeta. Y ha habido quien ha cogido la descomprimida, boom, la ha metido dentro y dice, esto no me funciona ni de coña. Y nada, aquí está, digamos, lo que es. Tengo aquí sobre un avión. Y lo tengo apagado ahora mismo. Y eso ha sido todo. Eso ha sido todo sobre cómo está la. No tiene nada de complicación, en fin. Nada, si alguien ha tenido un problema o cualquier cosa que le ha surgido, pues me escribe y me pone qué es lo que le ha pasado. Y entonces, prácticamente, pues ya veremos qué dónde está el error. Eso es todo y hasta el próximo vídeo.